jugado de más. Quiero confesarme delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo: un momento, señorita. Buenos días. Buenos días. Muéstrame sus documentos, por favor. Mire, cuando voy de compras nunca llevo los documentos. Bueno, pues muéstrame lo que lleva en su bolsa. No entiendo lo que me dice, pero no pienso mostrarle lo que llevo en la bolsa. Señorita, es muy sencillo lo que le estoy pidiendo. Abra su bolsa y muéstrame lo que lleva dentro. Lo que llevo dentro son cosas íntimas y no empiezo a mostrarle mis intimidades a una desconocida. Me parece que usted no entiende nada, ¿eh? Yo no soy una desconocida, soy una policía. Y si no me muestra lo que lleva en su bolsa, voy a tener que llevarla a comisaría y ponerle una multa. Usted tendrá sus razones, pero yo siento violentada mi intimidad. Y le pregunto, si le muestro lo que tengo en la bolsa, ¿podré irme tranquilamente? Eso es lo que le estoy diciendo desde el principio. Muéstreme lo que lleva en su bolsa y se va tranquilamente. ¿Ves? Son cosas íntimas. Son bragas, señora policía. Bueno, igual voy a tener que ponerle una multa, ¿eh? No te la voy a poder pagar. Me he gastado todo el dinero en las compras. ¿Cuántas bragas ha comprado? 15. Y todas de colores diferentes. Pues no se preocupe, que va a tener dinero de sobra. ¿Ah, sí? Sí, sí. Deme dos bragas. ¿Cómo? Una roja y otra blanca, ¿eh? ¿Y qué va a hacer usted con dos bragas? Bueno, la roja para mí y la blanca para mi novia. Yo me voy. Y usted y su novia, que disfruten de las bragas. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré.